Fin de año para los amigos de Auto Rural TV, que estuvieron todo el año, igual que sobre ruedas, en todos los autódromos de la República Argentina. Que tengan un gran año. Para la gente de Auto Rural, un excelente 2014, en nombre de la revista Clasificando. Un buen año para Auto Rural TC, de la gente de Largar. ¿Cómo sigue el año que viene para Matías Rossi? Sigue bien, sigue prácticamente igual. ¿Toyota? Toyota, acá en el Donto, en el mismo equipo, y en el equipo de Boero, en el TN. Estamos viendo, todavía no tenemos nada cerrado, pero obviamente la idea es seguir en Turismo Carretera, seguramente con dos. Creo que vamos a seguir igual, todavía no hemos conversado con ninguna de las publicidades, serán estos 15 días cruciales para cerrar el presupuesto y bueno, de continuar las publicidades, continuaremos de la misma forma. Seguir como venimos, medio que esta última, la última carrera hemos encontrado la vuelta a este auto, que bueno, me trajo mucho dolor de cabeza, y la idea es terminar bien ahora para empezar bien el año que viene. No sabemos todavía bien qué, cuál va a ser la categoría que vamos a hacer, así que decidiremos junto con el equipo para qué podemos llegar. Tenemos que ver el tema del presupuesto y bueno, de ahí evaluar. Seguimos todo igual, con nuestro equipo, con nuestra estructura, motor de machete, así que vamos a seguir de la misma manera como estamos ahora. Seguimos con el mismo equipo, así que contento. Igual ahora tenemos la mente puesta en terminar el año y hacer lo mejor posible. Vamos a seguir acá en el Mackin Park con el TC, así que bueno, con el objetivo de ingresar al Copador. Ya arreglamos con Carlitos Okulovi y con Josito también, o sea que el equipo va a seguir igual. De la misma forma, no se terminó de cerrar 100% con el equipo, falta sentarnos, pero ya con todos estos años nos conocemos y ya los dos lo damos como un hecho que estamos juntos el año que viene. ¿Sí? Analizar y ver si pedimos el pase para el Turismo Carretera. Y si lo logramos, a lo mejor pasar, y si no, seguir un año más de TC Pista. Todavía no está definido, pero la intención está. La idea de hacer un año más de TC Pista dentro de la familia Warner. Creo que tenemos el potencial para poder pelear por el campeonato, así que sería bueno hacer un año más de experiencia y si Dios quiere poder pelear por el campeonato. La idea es seguir todo igual, pero bueno, después veremos qué categoría hacemos una vez que termine el año, dónde estamos parados y ahí vamos a decidir, pero al menos por ahora vamos a seguir todo igual, esa es la idea. Y la idea es seguir acá en el TC Pista con el equipo, todo igual, la verdad que tenemos ganas de poder pelear el campeonato. Necesito cerrar con las publicidades lo primero y después veré. La intención es seguir igual, Uranga, Romera, Venturi, mi viejo, el equipo en Lobería. Y después veremos algún compañero de equipo o no, TC Pista, ya veremos. Y la verdad la idea es hacer TC Pista, seguir en la misma categoría, así que bueno, vamos a trabajar durante el verano para llegar de la mejor manera al año que viene. Me gustaría seguir corriendo, pero bueno, hay que ver, todo depende de lo económico y de lo que aporte el equipo. El pase tengo comunicado que me lo dan, pero no con la marca Chevrolet, que era la prioridad, así que la idea es podría adquirir una Dodge del Chip Oranga, que le están funcionando muy bien. Y bueno, ahí más si se puede trabajar y juntar el presupuesto, es la idea de estar el año que viene en el TC. Y bueno, la verdad que estamos complicados. La continuidad no está asegurada por una cuestión presupuestaria. Todo dependerá acá del equipo JC, que cuál es su idea, todavía no hablé. Pero bueno, me gustaría seguir con ellos. Por el momento, por lo que hemos charlado, continuar de la misma forma. Continuar trabajando junto al Chip Oranga, Pablo Romera, en el mismo equipo. Sería prácticamente seguir en la misma estructura con la misma gente, así que eso lo vamos a definir la semana que viene junto a los sponsors. Hasta ahora va a seguir todo igual, no tenemos planificado cambiar este sistema porque nos está yendo bien, así que bueno, muy contento, esperemos que pueda seguir así, que este auto nos va a dar seguramente el año que viene la posibilidad de pelear adelante. Igual, vamos a encontrar el mismo equipo, el mismo motorista, el mismo chasista, el mismo grupo de mecánicos, así que vamos a continuar con todo lo mismo. Estamos confirmados para seguir, así que bueno, vamos a ver cómo arrancamos el equipo. Estamos terminando este 2013, así que queremos terminar de la mejor manera. Sí, es poder cerrar con el equipo, tuvimos una conversación previa y bueno, y seguir de la misma manera como estamos ahora. ¿Cuervo? Sí, Cuervo. Sí. ¿Qué saldo que hiciste? Ahí llegó un cambio más, después de tres cambios que hice este año.
vamos a hacer un cambio más para el año que viene. Y bueno, la verdad es que siempre cuando se hace un cambio se esperan las mejores expectativas, ¿no? Lo llamé otra vez a Hugo y le dije, cerraste con Urán Romero, ahora sí podemos hacerlo. Y me dijo, sí, vamos a juntarnos. Y bueno, nos juntamos y llegamos a un acuerdo. Bien, igual que este, seguimos con todo lo mismo y apuntando a hacer una buena temporada regular para buscar puntos y entrar a la Copa de Oro. La idea es seguir en este equipo, tratar de afianzar un poco más en el presupuesto y bueno, tratar de hacer el mejor año posible en 2014. No, la idea es seguir como estamos y bueno, tratar de arrancarla de la mejor manera. Ahora van a evitar las pruebas, así que bueno, a tratar de dejar auto lo mejor posible. Después de estas acciones de cierre de año junto al equipo JP Racing y encarar un proyecto conjunto con este mismo equipo en el próximo 2014, ya pensando en lo que es el nuevo TC para el próximo año. Sigue todo igual, el mismo equipo, la misma estructura, con todo el JP Racing tratando de hacer las cosas bien. El equipo va a estar tal cual como está en este momento, dos TC y dos TC Pista. Los TC son Guille y Gastón, Guille Ortega y Gastón Mazacane, TC Pista Manu Lucera, y puede ser que se sume otro chico TC Pista, porque Pedro Gentile va a ser TC Mauras. Y nada, las metas y el objetivo es tratar de estar en la pelea en campeonato y poder lograrlo. Un abrazo grande para todo el equipo de Auto Rural y muy feliz año. Bueno, un cariño para toda la gente de Auto Rural y nos estamos viendo muy pronto. Que tengan un feliz año. A todos los amigos de Auto Rural, un cariño. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. San Isidro, Gobierno Municipal. La presenta Plan Flex, un plan para darle la forma que quieras a tus oportunidades. Aprovecha las ventajas, llévate tu plan y financiala como te convenga. Plan Flex, financiación siempre al alcance de tu mano. Pulverizadoras y sembradoras PLA. Para todos, feliz año nuevo, feliz 2014 y a disfrutar. Feliz año para todos. Un buen 2014, mucha salud para todos. Muy contento de estar con todos ustedes, con el TC nuevamente, y bueno, feliz año para todos. Te quiero mandar un saludo muy grande a todos los amigos de Auto Rural, felices fiestas y buen año. Feliz año para vos y para toda la gente que mira tu programa. Felicidades para todos y que tengan un muy buen comienzo de año nuevo. Un año más, Iván. Seis años de continuidad. No, seis de años de Copa de Oro. De Copa de Oro. Seis años. ¿Y con el TC? Y no menos de 12. El tema es haber tenido la ventaja de haber nacido arriba de un auto de carrera. Entonces uno conoce un poco ¿cómo el ambiente. Es eso? ¿Qué? A ver, cuéntenos. Claro, cuando yo nací, mi padre ya corría. Entonces, usted no nació arriba un auto de carrera. Bueno, por eso, pero es una forma de decir, ¿no? Yo tenía 4 años o 5 años y mi padre me llevaba en su falda arriba del auto de carrera. ¿Así? Muy despacito, obviamente. Ajá. Pero así que viene siendo tendrá. ¿En dónde corría su padre? ¿Cómo se llamaba? Carlos María Godoy. Ajá. Corría en el automovilismo entrerriano, en la fórmula entrerriana. Muy rico el automovilismo entrerriano por así otro es, lado. Así ¿no? es. Y era un compañero de Orlando Sotro. A mí. Orlando Sotro corría con sigue mi padre. Corriendo. Y Orlando sigue corriendo. Él iba a correr, cuando iba a Entre Ríos a correr, paraba en el taller de mi padre. Ajá, en Concepción, en Concepción del Uruguay. ¿A quién no apoya Río Uruguay? ¿Cómo a quién no? No, bueno. Claro, busquemos a quién no apoya Río Uruguay. Bueno, es una empresa familiar que se hizo muy grande y ahora está en todo el país, así que apoya a todo el mundo. Increíble, no solo a los entrerrianos. A todo el mundo, me parece muy bien. Una empresa muy linda y muy buena. Acá encontramos unos cuantos. Unos cuantos, sí, están todos. Uruguay apoya a todo el mundo. Varios campeones acá. Bien, muchos campeones, la verdad que es una empresa muy rica Uruguay, acompañando a tantos pilotos y haciendo el buen trabajo de marketing que hace, que la verdad es impresionante. El sponsor, el problema más grande de la categoría por el hecho de apoyar la Copa de Oro, muchos autos. El turismo carretera, entero está acá. Muchísimo. En pleno, ¿eh? ¿Y a usted qué le significa, por ejemplo, llevar una marca que llevan un montón de colegas? Y está bueno que sea parte de la
la compañía, ¿no? Uno cuando representa una marca, eso está bueno. La toma parte de uno y trata de representarla de la mejor manera. ¿Cómo viste el crecimiento de esta compañía desde que empezaste? No, como lo vio todo el mundo, la verdad que, bueno, como que fuimos creciendo juntos, ellos iban creciendo en su cosa, nosotros creciendo la nuestra y la verdad que se hizo grande. Río Uruguay nace así, ¿cómo nace la cooperativa? El año internacional de las cooperativas, el año pasado, ¿cómo nace esta cooperativa? Nace como decisión de un grupo de importantes emprendedores de nuestro pueblo y que no lo hicieron por una necesidad económica personal, sino para ayudar al desarrollo de la región. Bueno, pensando en esta cuestión urquicista, ¿no? La cuestión del federalismo, del desarrollo interior, desarrollo regional. Y bajo esa idea, en vez de constituirse una sociedad anónima, que hubiera podido ser, se hace una... ¿En qué año? 1958. Este año cumplimos 55 años. Un feliz año nuevo, así que espero que sigan mirando Autorural, así que nos veremos el año que viene. Felices fiestas, un gran 2014 para todos los televidentes de Autorural TV. Un beso para todos, felices fiestas, que les sea mejor para todos el 2014. Feliz año a todos y nos estamos viendo en la próxima temporada. Después de todo esto, ¿cuál es la mejor categoría del país? A ver, si tenemos que hablar a nivel público, sin duda el turismo carretera. O sea, esto lo tengo que decir. Lo que se ve acá es lo que veo yo en una cancha de fútbol, en la Bombonera, en la pasión y el entusiasmo de la gente, sin duda lo ves acá en el turismo carretera. Ahora, lógicamente, yo dije que el Super TC 2000 está más cercano a lo que es Europa por la tecnología y lo que es el auto, ¿no? Hablando en ese sentido. ¿Y el TC estaría más cercano a la NASCAR, por ejemplo? Tal cual, por ejemplo, por la cantidad de gente que mueve y todo. ¿Qué tenés cerrado? 50 puertas abiertas. No, por ahora confirmado nada. O sea, la idea, por supuesto, sigue en la GP2 el año que viene y esperando a la chance que pueda haber con Force India para el 2014. ¿Probaste el simulador y las apreciaciones qué fueron? ¿Cómo fueron? Bien, muy bien. La verdad es que el equipo quedó muy contento. Estuve trabajando con 3 ingenieros de Force India. Quedaron muy contentos por la adaptación con el simulador y todo lo demás, así que bien, bien. Te queremos ver campeón. Bueno. Estuviste muy cerquita. Estuve cerquita. Bueno, un lujo de piloto. Feliz año para toda la gente de Autorural y que lo pasen muy bien en el 2014. Un saludo para el fin de año para todos los amigos de Autorural. Un próspero año nuevo para todos y espero que nos veamos en esta pasión que nos une, que es el automovilismo. Así que le mando un fuerte abrazo a todos y que pasen lindas fiestas. Un abrazo grande para todos, gracias por seguirnos en el automovilismo y que tengan un feliz 2014. No more pretending, 'cause now you winning, here's our beginning, I always wanted. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 920 cámaras instaladas. San Isidro, Gobierno Municipal. En Crucianelli estamos muy orgullosos de presentarle nuestra renovada red de concesionarios oficiales. Crucianelli Red. Contamos con más de 100 concesionarios, de manera que obtengan mejor asesoramiento a la hora de adquirir cualquiera de nuestros productos. Una red está creciendo para ofrecerle el mejor servicio. Crucianelli Red, más cerca. Para toda la gente de Autorural, los chicos del programa, la gente del turismo de carretera, bueno, que terminen un buen año,
que sean muy felices con su familia y que bueno, podamos arrancar un 2014 en suba total. Feliz fin de año y arrancaremos el 2014 con todo. Poison Day de Renault, ¿cómo es subir a la gente que nunca se subió a otra carrera, que tenga la oportunidad de subirse por primera vez? Bueno, la verdad que lindo, es una experiencia para ellos única, ¿no? La posibilidad de subir a Renault Fluence de Super TC 2000, creo que es una sensación inigualable. Y bueno, la oportunidad esta que le da Renault a toda la gente de poder pasar este día junto a nosotros y a todo el equipo Renault, la verdad que es fantástico, así que bueno, disfrutando este día que es un día típico para nosotros y mucho, muy muy extendido, ¿no? De este día. O sea, creo que nosotros disfrutamos el hecho de ver la gente lo que siente, ¿no? Andando en el Super TC 2000, obviamente que nosotros ya relajados totalmente y pensando ya en la temporada que viene. Sí, la verdad, me dijeron que nos vamos a dar una voltita, así que esperemos que se dé. ¿Cómo pensás que te vas a adaptar bien a la tensión delantera o buscando? Y manejé una sola vez hace bastante, así que bueno, vamos a ver si me aprendimos algo. La verdad que los autos han mejorado mucho, así que bueno, va a ser todo nuevo, vamos a tratar de adaptarnos un poquito a los autos y nada, conocerlos un poquito. Pero no, un poco más relajado ya. ¿Cómo se vivió todo lo de este año? Lindo. La verdad que fue un año bárbaro y bueno, ahora estamos en etapa de disfrutarlo, de aprovechar también, sacarle jugo a este campeonato, que bueno, para ya pensando en el año que viene, hay que aprovechar para estos buenos resultados, para tratar de conseguir patrocinio para seguir avanzando el año que viene en la clase mayor. ¿En Bahía cómo se festejó el campeonato? Lindo, estuvimos ahí haciendo unos pizzas, también algún asado, así que bueno, hubo un poco de todo, así que la verdad que muy agradecido, mucha gente que nos estuvo saludando, que vino a compartir con nosotros la alegría, así que la verdad que muy agradecido a todos ellos. Guille, buen día acá, en el Sponsor Day de Renault. ¿Cómo va a ser el día? ¿Cómo lo ves vos llevando a la gente? ¿El piloto disfruta esto un día así? ¿Qué tal? ¿Buen día? Un día de competencia capaz, ¿no? Sí, obviamente que es un día más relajado. Uno trata de mostrarle un poquito al invitado, al que viene a subirse al auto, lo que es el Super TC 2000 desde adentro. Por ahí coincide que podemos ir a la par con otro auto y que vean la referencia que existe. Yo creo que por lo menos se bajan muy emocionados, lo disfrutan mucho. ¿Cambia mucho la mentalidad de uno que es un piloto profesional, como el caso tuyo, una persona cualquiera? ¿Cómo lo vive una persona que es cualquiera, que no es del automovilismo? No, yo creo que por ahí, obviamente, que está muy lejos de lo que es un auto de calle a un auto de carrera. Creo que la gente puede vivir eso y entenderlo quizás un poco más, lo que es los frenos, lo que es doblar, lo que de cero performance tiene este auto en cuanto a confort, digamos. Es todo muy, muy, muy rústico, muy, muy duro, mucho calor. Entonces, me parece que es meterlo dentro de la realidad de lo que es el auto de carrera. Hablando un poco de lo que era el miedo, de lo que es la diferencia de auto de calle con el de carrera, cuando vos te subiste por primera vez en auto de carrera, ¿cómo fue? No, miedo no. Pero bueno, obviamente que uno va haciendo los pasos previos, va subiendo al karting, va subiendo un Fórmula Renault, en mi caso, después fui a un TC2000, turismo de carretera. Entonces es como que vas quemando la etapa y los escalones van haciendo más chicos, no son escalones tan grandes de por ahí no andar en nada y de repente subirte a un auto de mucha potencia, entonces el cambio es muy grande. Parece que el ir incrementándolo de a poquito te va ayudando a tener más conocimiento y que te vaya sorprendiendo un poquito menos. Te mando un saludo muy grande a todos los amigos de Auto Rural TV, que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Mucha prosperidad en lo que va a ser el 2014, que tengamos todos un año venidero muy bueno, con mucha salud principalmente, y que se cumplan todos los deseos de todos los argentinos, así que el agradecimiento a todos. Un clásico del automovilismo, tus 25 horas, 26 horas de TC, una maratón. Sí, como hace 7 años ya. La gente, ¿cómo lo toman? Cada vez mejor. Se dan cuenta del esfuerzo para compartir y eso es lo más importante. Te marca la originalidad como mito, como hecho, como pauta que te pone el sello a vuelta previa.
Y capaz, pero de casualidad nomás. Sos muy buen entrevistador, te habían dicho, ¿no? No, pero charlo por lo menos. Y bastante. Charlo, sí. ¿Qué tomas? ¿Cómo te preparas? Gaseosa no, con hielo, no, cigarrillo y café. Todo eso. Aguante. Oyentes que están grabados, que se comunican al 011-4535-5700. Ya llegó a la cabina de vuelta previa Josito Di Palma, el rey del optimismo, Josito Di Palma. ¿Cómo andás, José? Buenas noches, Luis, a todos los que nos presentan acá en la cabina. Y nada, ahora disfrutando la tarde acá en Buenos Aires. Lo bueno de todo esto es que los 10 que tienen posibilidades dicen lo mismo. Puede pasar muchas cosas. Están todos cagados en las patas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque nadie lo tiene seguro. Todos van por lo mismo. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Digamos, yo creo que... Yo en mi caso quizás estoy más tranquilo porque no tengo nada que perder. Creo que el 3 ya lo tengo casi pintado. Sí, además venís haciendo un año... No, el año es fantástico. Eso. Olvidate. La verdad, agradecido al Mackin Park. Encontré una familia dentro del equipo que... Desde el primer día que te fuiste a Venado Tuerto, sí, sí, dijiste, encontré gente... que no había encontrado en mucho tiempo. Sí, es así. Hace 10 años que estoy en automovilismo, gracias a Dios. Y me he cruzado con mucha gente, he estado con Berta, he estado en un montón de lugares. Pero es diferente. ¿Por qué? El trato es diferente. Me entiendo muy bien con Horacio Solcan, con Jorge también, con toda su familia. Pero con Horacio nos entendemos como si nos conociéramos hace 20 años. Y la parte humana la tiene muy en cuenta. Con los chicos del equipo de la primera fecha le digo, ¿viajo con ustedes? ¿Con nosotros? Me dijeron, sí, bueno, sí, me miran como si fuera el extraterrestre, le digo, ¿verdad que soy igual que ustedes? Y bueno, fui la primera, fui la segunda, fui la tercera, y después la tercera dijeron, viste, por dentro pensaría este, no viene nunca más. Y fui todo el año, fui con ellos menos una carrera por motivo personal, pero después todo el año viajé con ellos, hasta Trelew, hasta cualquier lado. Entonces, creo que... Fue una combinación de cosas que hizo que el grupo fuera para adelante, que tenga la camiseta puesta y bueno, estamos logrando este resultado que es bárbaro. Che, ¿y el año que viene? Y ya continuamos con el Mackin Park. Ya arreglamos hace 2 carreras, 2 o 3. Y es lo único. La verdad que me hubiese gustado que... Sonaste para el Super TC2000. Sí, la verdad es que nadie me llamó. ¿Viste? No lo llaman nadie, no. Excepto que hace una butaca. Cuando lo llaman, lo ponen. Es así, qué sé yo. La realidad es que esperé a lo mejor algún llamado, tanto en el TN como en TC2000, o Top Race también. Esperaremos a ver si sale algo y si no, habrá que seguir demostrando buenos resultados para ver si se abre alguna puerta. Pero con este TC te alcanza, ¿no? Sí, así como sí, estás haciendo. Déjame el TC así que voy. No, pero te aviso, no vaya a ser que diga el de arriba, diga, querés correr en 2, bueno, repartimos los resultados. No, me quedo con esta. Me quedo con esta. Y entonces... Hacemos TC solo. No sé, manejalo vos. Josito, gracias por venir. ¿Vas a contar algún chiste? Sos horrible. Tengo uno, pero es malo. Y sí, yo sabía. No sé ni contarlo. A ver, contalo. Resulta que había 2 amigos y llega uno a la casa y dice, vos sabés que me regalaron un perro y me come el tapizado, la silla, me come todo, dice, me desaparece todo. Dice, no te da problema, yo compré 2 gatitos y me sacaron 2 departamentos. Chao. ¿Saliste por tele? ¿Salió por tele? Sí, grande, ¿eh? El año pasado había un Josito Di Palma que corría también en TC. Era el suyo. ¡No! ¡No sea boludo! ¡No me mientas a mí! ¡No! Era el hijo de José Luis. ¿Usted yo? ¿En serio? ¡Sí, soy yo, boludo! ¡No! No me pienso lo clarito, pero tampoco va tanto. ¡Pero se revoleaba la cola! Bueno, pero aprendí a manejar. ¿Aprendí a manejar? No, sos vos, en serio. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo, cosito. ¿Hacemos los trompos o no? Si querés pagar, vos decidís. Sale el campeón, pero pago, no hay problema. ¿En serio? ¿Lo prometés? Sí, lo prometo.